Ok, entonces lo que vamos a estudiar hoy, como reitero, la historia del Becerro de Oro. Y el primer texto que vamos a ver está en Éxodo 32:1, iniciando el capítulo que relata esta historia. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, llegóse entonces a Aarón y dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, lo primero que vemos en el relato, quiero que atención a lo que está sucediendo aquí. El que tardaba no era Dios, era Moisés. Entonces, a quienes estaban siguiendo y mirando a ellos como su Dios y su guía, son efectivamente Moisés, es efectivamente Moisés, más que algún otro personaje, otra deidad, es Moisés. No es Jehová el que se tardaba, es Moisés. Entonces, para reemplazar a Moisés, no dicen: Aarón, tú guíanos, porque este Moisés que nos sacó, no sabemos qué le ha acontecido. No, no es como un pastor que los guía como un líder, un general, un capitán, o alguien de entre ellos que los lidere. No, no, no. Al que están reemplazando a Moisés, lo están reemplazando como si Moisés fuese un dios. ¿Por qué? Porque para reemplazarle no presentan un hombre, sino dioses. ¿Se entiende? Moisés tarda, necesitamos reemplazarlo y lo reemplazamos por dioses. En otras palabras, el dios que ellos estaban siguiendo hasta el momento, probablemente se trataba de Moisés. Probablemente se trataba de Moisés, por el mismo hecho de que han reemplazado por sus dioses. Me parece que hay un micrófono que hace eco. Bueno, ahora está bien. De paso, bienvenido a los que se vienen integrando. Quiero que con eso en mente vayamos al siguiente versículo. Perdón. Ahí está. Éxodo 32:6. Éxodo 32:6. Mismo capítulo, pero nota lo que dice aquí. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos o ofrendas de paz, en otras palabras. Y sentóse el pueblo a comer, a beber, y se levantaron a regocijarse. ¿Qué sucede? Han hecho el becerro de oro, han traído los zarcillos, han traído todo lo que, los utensilios para hacerlo. Moisés arma con un buril, le da forma al becerro. Que después Moisés va a venir y va a decir: Oh, es que lo que pasó que fue que trajeron el oro, lo echamos al fuego y salió, ¡bum! Salió el becerro, como, oh, eché el oro, boom, salió el becerro, como por arte de magia. Pero no, Moisés le da forma a esto. Si a alguien le interesa estudiar, si ve algo interesante allí, la palabra buril solo aparece dos veces en el hebreo, en la Biblia. Uno es ahí, en Éxodo 32, y el otro es Isaías, si no me equivoco, 8:1. Perdón, Ezequiel 8:1. Voy a corroborar enseguida para que usted pueda ir y si ve algo interesante, hacer esa conexión y mirarlo. Le confirmo enseguida. Busco mi Biblia aquí. Ok, entonces debe ser Isaías. Sí, es Isaías 8:1. Isaías. Sí, Isaías 8:1. Ok, así que si alguien ve algo interesante puede estudiar el contexto de Isaías 8. ¿Y por qué esta palabra buril aparece solamente dos veces en la Biblia, en el hebreo? ¿Ok?
ofrecieron holocaustos. ¿A qué? ¿A Jehová? Noten que la práctica de ofrecer holocaustos también la usaban para sus dioses, como el becerro de oro. ¿Qué de paso? ¿De dónde habían sacado esta idea de estos dioses? Pues de Egipto. ¿De dónde más conocían dioses ellos? Los dioses de Egipto. Luego los dioses de Canaán. Y adoptaron las costumbres y adoraron a esos dioses. De ahí venía esa idolatría. Entonces, ¿en Egipto quiere decir que se ofrecían holocaustos? ¿Se ofrecían sacrificios de paz? Atención, porque los sacrificios de paz los vamos a ver más adelante en una historia que viene. Y se regocijaban. ¿Y en qué se regocijaban? Noten lo que dice el siguiente versículo. En Hechos 7, 41 al 43, Esteban está relatando este evento particularmente. Y noten con las palabras que usa. Aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Ofrecieron sacrificios al ídolo. Ofrecieron holocaustos, ofrendas de fuego. Eso es el holocausto, un sacrificio de fuego. Ofrecieron ofrendas de paz. ¿Y en qué se regocijaban? Nos lo aclara aquí Esteban. En las obras de sus manos. ¿Recuerdan Apocalipsis? Cuando dice que están cayendo plagas y los hombres no se arrepienten de adorar imágenes de oro, ídolos de plata, a demonios y de las obras de sus manos. ¿Qué quiere decir? Para nosotros hoy en día, que fabriquemos cosas con la obra, con nuestras propias manos. Porque Hebreos más tarde nos viene a decir que hay un santuario no hecho por manos humanas. Que Dios, Esteban nos dice que Dios habita en templos no hechos por manos humanas, como si necesitase de algo. Dios no habita en esos templos, en los templos hechos por manos de hombres. De hecho, Jesús está hablando con los saduceos y los fariseos y les dice que, le dice hipócritas y refiriéndose a su casa, vuestra casa es una cueva de ladrones y les dice, el lugar donde viven el lagarto y la araña. Yo cuando tomé sentido estas palabras, yo vivo al lado de una iglesia, y la iglesia fue quemada dos veces. La primera, un intento fallido, se quemó por dentro. Y la segunda terminó de quemarse. Cuando fuimos a los escombros, vimos que del fuego habían huido serpientes, culebras aquí. Habían huido culebras. Habían arañas rostizadas, así enrolladas, muchas. Habían. Y se estaba lleno de lagartijas. Lagartijas por aquí conocemos, no lagartas, lagartijas. En esencia me hizo sentido lo que dijo Jesús. El hogar donde viven el lagarto y la araña. Porque hacemos de el santuario, ¿no? De los templos, la casa de Dios. Pero la Biblia es clara cuando dice, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos humanas, como si necesitase de algo. Es decir, ¿tú vas a proveer sacrificio para aplacar a Dios? ¿Tú vas a proveer con las obras de tus manos, con tus buenas obras, algo que satisfaga a Dios para que te bendiga o para que no te maldiga? Pero estos aparentemente se regocijaban en las obras de sus manos.
Y pregúntense ustedes, ¿de qué material en gran parte fue hecho el santuario? Porque miren lo que dice ahora. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó. O sea, les dio la libertad a lo que ellos querían. Se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Recuerdan que estaban ofreciendo sacrificios al ídolo? ¿Becerros? ¿Víctimas? ¿Corderos? Entonces Dios aparta y les entrega a que esa sea su forma de adoración. ¿Y adoración a quién? No es a Dios, es a los ídolos. Entonces se forma todo un sistema de sacrificios para aplacar la ira de Dios, para satisfacer a Dios. Que Dios toma parte de esto y pone su tabernáculo, que es Él mismo, su presencia entre ellos, para mostrarles y a través de esas sombras oscuras, guiarles a la realidad de que es Cristo, hablarles algo de Cristo, es otra cosa. Pero el camino de crear templos hechos por manos de hombres, de armar sacrificios para satisfacer la ira de Dios, es algo pagano. Y si alguien no me cree, lea el versículo siguiente. También llevasteis el tabernáculo de Moloc. Disculpen, yo pensaba que habían llevado el tabernáculo de Jehová. ¿Por cuánto? 40 años que ofrecieron víctimas y sacrificios a Moloc y no a Dios. Y la estrella de vuestro Dios, Refán, las imágenes que hicisteis para adorarles, yo también os deportaré más allá de Babilonia. Vienen saliendo de Egipto y escogen también los dioses de Babilonia. Ok. Segunda de Corintios 3, del 7 al 9. La Biblia le da un nombre a todo este sistema y todo este ministerio. ¿Sí? Le dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria. Pregunto yo, ¿qué fue grabado en piedra? Alguno dirá, no, es que el ministerio de muerte es la ley de Moisés y no los 10 mandamientos. Grabado con letras en piedra fue con gloria. ¿La ley de Moisés fue escrita en piedras? ¿O los 10 mandamientos? Les invito a ver, sé que a algunos les saltaron las alarmas, les invito a ver la serie que tenemos en el canal, Cristo el Pacto Eterno, para que puedan apagar esas alarmas y tranquilizarlas. Y ir entendiendo a qué se está refiriendo Pablo aquí. Grabado con letras en piedras. Porque el nuevo pacto está grabado en el corazón, no en la piedra. Y este ministerio se le llama el ministerio de muerte. De tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia o de justificación. Entonces, a este ministerio hecho por manos de hombres, levantado por manos de hombres para rendir homenaje a dioses falsos, a dioses paganos, a los cuales Dios les entregó para que los sirvieran, se le llama el ministerio de muerte, el ministerio de condenación. Y aún allí, Dios les acompaña, aún allí Dios les guía, aún allí Dios está con ellos para cuidarlos. Aún no los ha abandonado, pero los ha entregado. Eso significa que Dios se aparte y los entregue. Aún Dios puede sacar partido de esto, pero están adorando y están bajo la maldición del ministerio de muerte y el ministerio de condenación. No nos extrañe ver los eventos que vienen a continuación. De Deuteronomio
30:19. Noten cómo Dios lo expresa. Al cielo y la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, hablando a Israel, ¿no? De que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, aquí, normalmente estos textos los han aplicado a un contexto mucho, mucho mayor. Y quiero decirles que el que ha escogido la vida para nosotros es Cristo. El que nos ha dado vida, como dice Romanos 5:18, sin preguntarnos, es Cristo. Porque como la condenación para todos vino por un hombre, de la misma manera la justificación que da vida vino a todos los hombres por la justicia de un hombre. ¿Sí? Entonces, Cristo ya nos ha dado la vida. A la vida que aquí se refiere es a la siguiente. Vida es el ministerio del Espíritu que da vida, como clarifica Pablo. Muerte es el ministerio de muerte que viene hablando Pablo en el mismo contexto que leímos el texto anterior. Ahora, la bendición y la maldición también se trata de lo mismo. Porque en el nuevo pacto, pacto eterno, heredamos las bendiciones de Dios. Completas. En Cristo. Tenemos todas las bendiciones de Dios. Es la bendición. Pero en el antiguo pacto, en el pacto de la ley de piedra, en el pacto del ministerio que levantó el hombre a través de Moisés, a través del pueblo, a través de su corazón inclinado a los ídolos, adoración a dioses falsos, eso se llama el ministerio de la muerte, de la condenación, y están bajo maldición. ¿Y Dios qué dice? ¡Escoge pues la vida! Escoge el ministerio de la bendición, el ministerio de vida, del Espíritu. Escoge el pacto de la gracia, no de las obras de tus manos, para que vivas tú y tu descendencia. Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Se han dado cuenta? O sea, si tú quieres guardar la ley y vivir y ser justificado por guardar la ley, ya sea antes o después de haber aceptado a Cristo. ¿Sí? Escuchaba que somos salvos por gracia, o sea, tú vienes a Cristo como estás, pero después tienes que hacer obras para permanecer y conservar tu salvación. Es decir, el hijo pródigo llega a la casa del padre y no está salvo hasta que se va al día siguiente a trabajar con el padre. Con el anillo, con el manto, con todo puesto, no está salvo todavía. El hermano que trabajaba todos los días y estaba en la casa de su padre, se quedó afuera. Eso, el hermano estaba bajo el ministerio de la maldición, bajo la muerte. ¿Sí? Porque se queda afuera. ¿Y por qué la maldición? No puede reclamar las bendiciones del padre, no porque el padre no se las quiera dar, sino porque él tiene una imagen del padre, que el padre no le da ni un cabrito para gozarse con sus amigos. Es la imagen que él tiene del padre, porque el antiguo pacto es una imagen de Dios. El antiguo pacto es la imagen que tenemos en nuestro corazón de un Dios que castiga, de un Dios que nos condena. Y el nuevo pacto es la imagen que tenemos de un Dios que nos da todo por gracia. Así que los que están bajo la ley están bajo maldición porque están obligados a cumplir toda la ley y no fallar nunca en su vida en ningún punto. Pues está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, tú no solo debes guardar los 10 mandamientos si quieres vivir bajo la ley, debes guardar toda la ley de Moisés a la perfección. Cuando Cristo vino y fue juzgado según la ley de Moisés, ¿saben cuál fue la sentencia? Muerte. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, él debe morir. Noten lo que estoy diciendo. Cuando Cristo vino, se puso bajo la ley. ¿Sí? Gálatas 4:4.
venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para liberar a los que estaban bajo la ley. Está bajo la ley y está obligado a cumplir toda la ley de Moisés. Bajo esa ley, los fariseos dicen, tenemos esa ley que es nuestra, no es la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Es la ley del corazón humano, inclinada a adorar a un falso Dios. Bajo esa ley, Cristo es declarado culpable y muerto. Porque Cristo mismo no fue capaz de cumplir esa ley. Cristo mismo no fue capaz de cumplir esa ley. Y fue colgado en un madero, entonces Pablo dice, fue hecho maldición por nosotros, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se le acusó, y Juan dice, no dice que le acusaban por quebrantar el sábado, Juan dice que lo querían matar porque quebrantaba el sábado. Entonces, hay un error aquí. Hay un sistema que ni siquiera el Hijo de Dios pudo pasar, porque no, ese ministerio no puede dar vida. Ese Dios nunca va a estar satisfecho, porque es un Dios falso. Ese Dios nunca, nunca te va a aprobar. Siempre va a ser una continua ansiedad por sentirse no aceptado y por la incertidumbre de no saber si estás aceptado o no. Entonces Cristo en el monte de las maldiciones recibe toda la maldición de la ley. Para que tú escojas la vida y puedas vivir bajo la bendición. Y la vida. Cristo está sufriendo la muerte para también darte la vida. Fíjense ustedes lo que dice ahora Romanos 3, del 19 al 20. Ahora bien, sabemos que en cuanto dice la ley, o sea, todo lo que dice la ley, noten a quienes lo dice. Lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Es decir, todos hemos nacido bajo una concepción de obras. Del antiguo pacto. ¿Sí? Todos merecemos morir porque el hombre, en esencia, fue entregado al antiguo pacto, a esa ley. Entonces, como todos merecemos, según esa ley, ser condenados y ser muertos, Cristo vino a liberarnos a todos, pero todos éramos culpables. Y ahora, bajo el pacto de la gracia, la ley ya no dice las cosas para ti. Lo dice a los que están bajo la ley. Y si estamos bajo la gracia del amor incondicional de Dios, lo que diga la ley no es para ti. No es para ti. 1 Corintios 15, 56. ¿Por qué estamos viendo esto? Noten que el aguijón de la muerte es el pecado, ¿sí? El ministerio de la muerte. Y el poder del pecado, noten que es, curiosamente, el poder del pecado es la ley. Yo creí que la ley era aliada de la vida, la ley era aliada de la bendición, ¿no? Debo cumplir ley, recibo bendición. El poder del pecado es la ley. Está asociada con la muerte. No es de extrañar que el ministerio de muerte esté grabado en letras en piedra y sea la ley. ¿Qué tiene que ver esto? Fíjense. Viene el pueblo de Israel, Dios les ama, les acepta, y siempre lo ha hecho. Solo que ellos estaban hasta ese punto bajo la gracia, pero si se fijan, ellos no habían decidido hacerse una estatua, un becerro de oro. No habían hecho un becerro de oro. En todo el trayecto de Egipto tenían el oro, tenían los zarcillos, tenían todo eso. Pero no lo hicieron hasta que llegó la ley. Fíjense qué interesante. Se les dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra. Vamos y nos hacemos una imagen. Cuando lo que dijeron fue, Señor, haremos todo lo que tú has dicho y obedeceremos. Le invito nuevamente a ver la serie de Cristo el Pacto Eterno, donde explicamos mucho más profundidad cómo ese fue el momento donde ellos eligieron el otro pacto. Y concertaron su propio pacto con Dios. Entonces, ahí está el poder del pecado. En la prohibición
porque Dios le está dando promesas. Yo te prometo que no te harás imagen en tiempo futuro. ¿Por qué? Porque yo ya te he sacado de la tierra de Egipto. Pero ellos, claro, sintieron ese Dios como que le estaba mandando, no te hagas imagen o si no te voy a matar. Eso, el aguijón de la muerte es el pecado, pero el poder del pecado está en la ley. Por eso no se hicieron un becerro hasta que le dijeron, hasta que se tuvieron esa concepción, ah, me está mandando, no, se me está prohibiendo hacerme un becerro, voy y me hago un becerro, porque ante la ley, ante la prohibición, la tentación se hace más fuerte. Por eso Pablo dijo, el pecado no se enseñoreará de vosotros justamente porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido que bajo el amor incondicional de Dios seamos más capaces de amar que bajo las restricciones de reglas? ¿Tiene sentido que seamos más capaces de apreciar y amar a alguien que nos ama? A apreciar y amar a alguien que nos obliga a amar. Imagínense el mandamiento, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, fuera eso literalmente un mandamiento, si no te mato. Ámame, si no te mato. Hebreos 12, 18 dice, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. Tinieblas y oscuridad. Es decir, que el pueblo de Israel se estaba acercando a tinieblas y oscuridad. ¿Qué tiene de especial ese monte, el monte Horeb? Éxodos 19, 2, 12. Y pondrás límite alrededor para que el pueblo, para el pueblo, y dirás, guardaos de subir al monte y tocar su límite, y cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Fíjense. El pueblo dice, Señor, haremos todo lo que tú has dicho y obedeceremos. Entonces, Dios dice, ok, ¿quieren esas reglas? Les entrega esas reglas y le da conforme a la imagen del Dios que tienen. Son entregados al torbellino, a la oscuridad, a la muerte, al terremoto, a todo eso son entregados al fuego, porque es la imagen del Dios que tienen. Antes no. Antes Dios les guiaba, les protegía, los cubría, los cuidaba. Llegando a Horeb, quieren ese Dios, entonces dicen ni una bestia. Si quieren esa regla, si quieren vivir por la ley, si quieren vivir bajo la ley, sepan que estas son las condiciones. Van a estar obligados a cumplir toda la ley y si no, muerte. Eso parece más algo del corazón del hombre o incluso de Satanás que de Dios. Imaginan un padre en una casa diciéndole al hijo, ok, no me tocas la cocina, porque si no, te voy a matar. Porque no se trata de que las personas fueran a morir por tocar el monte. Se trata de que se estaba diciendo, yo te voy a matar. Yo te voy a consumir. ¿Es así Dios? ¿O es la imagen de Dios que tenía? El límite al monte es precisamente para prevenirlos de no ir por el camino de la ley. ¿Sí? Porque es el monte de las maldiciones. Está el monte de las bienaventuranzas, de las bendiciones. Y está el monte de las maldiciones. Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La misma expresión. Si tocas el monte, ciertamente morirás. Si tocas el árbol, si vas, comes del árbol, ciertamente morirás. Entonces, ¿en qué sentido? ¿Es que Dios los va a matar? ¿O que al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, eso les lleva a la maldición? Eso les lleva y les acarrea la muerte. ¿Cuál es el monte de la maldición? ¿Cuál es el árbol del bien y del mal? Es que si yo me porto bien, Dios me bendice. Pero si yo me porto mal, Dios me castiga y me destruye.
Si yo no obedezco en algo, debo morir. Esa es la justicia del bien y del mal, de la recompensa y el castigo. Una justicia parcial. La justicia de Dios es un amor incondicional y salvífico. La justicia de la ley es igual a la del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es la misma justicia. Y yo les pregunto, hay oscuridad, hay tinieblas, hay fuego y el pueblo tiene miedo. Moisés está espantado y temblando. La Biblia dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor. ¿Quién hablaba desde el árbol? ¿Quién hablaba desde el árbol? ¿Quién hablaba desde el monte? Más bien, si a alguien le parece muy descabellado, se los pongo de esta forma. ¿Qué principios se presentaban desde el árbol? ¿Qué principios se presentaban desde el monte? Son los mismos. Son los mismos. Obras. Las obras de tus manos. Haz esto para hacer cómo. No hay gracia. Hay obras. Hay amenazas. Éxodos 32, 10 y 14. Dice: ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma más. De ti yo haré una gran nación. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Bueno, Moisés se pone en la brecha. Y muy bien, representa la intercesión por su pueblo. Representa el amor por el pueblo. Sin embargo, la palabra déjame es precisamente una prueba para Moisés de que si tú no te quitas, yo no lo destruyo. Y como que Dios le está guiñando el ojo y le dice, déjame que lo destruya. Y te estoy probando. Le está diciendo, déjame que lo voy a destruir. Y con el déjame le está diciendo, no te quites, no te quites. Y el Señor desistió. Entonces Moisés dice, no, Señor, ¿cómo lo va a destruir? Y todo. ¿En serio? Porque la palabra desistió, se arrepintió. O sea, de verdad, pero dígamelo con el corazón en la mano. ¿En serio ustedes creen que Moisés es más misericordioso que Dios? Tendrían que decírmelo en serio. Si no, yo creería que es chiste. Si no me lo dicen en serio, y así me lo fundamento, yo creería que es chiste. Que de verdad que es una broma. Que Moisés sea más misericordioso que él. Y Dios se arrepiente de decir, ah, sí, dije que los iba a destruir, pero ahora como Moisés como que me calmó, ya se me pasó la pataleta, ya voy a... No, creo que está bien, creo que Moisés tiene razón, no lo voy a destruir. Ah, de verdad. Y Moisés se cree el cuento. Moisés no para allí, se cree el cuento. Después va en Éxodo 32, 30 y dice, y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Sois pecadores. Y yo ahora voy a subir al Señor, quizá pueda aplacarle por vuestro pecado. Porque es tan grande vuestro pecado, capaz que... Pero tal vez si voy yo, voy a poder aplacarle por vuestro pecado. ¿Qué imagen de Dios tiene Moisés? ¿Qué imagen de Dios? ¿Qué dioses debían ser aplacados en su ira? Con ofrendas, con sacrificios, con ruegos, con obras. Para que se arrepintiesen de no destruir. Para que bendijesen. ¿Es Dios como los dioses paganos que necesita ser aplacado en su ira? ¿Es Jesús un intercesor que dice, Dios, no los mates? ¿Por qué? Porque ya me mataste a mí. Te desquitaste conmigo. No los mates a ellos ahora. ¿Es así? ¿O porque el Padre mismo nos amó, nos entregó a su Hijo
¿Y nosotros qué hicimos con su hijo? Le matamos a su hijo. Y el padre, aún ni todo, siguió amándonos. Y de esa forma se reconcilió con el mundo, por el amor infinito. Hay una diferencia entre ver el Calvario de esa perspectiva y verlo de la otra. Pues Moisés veía ese Dios, y esa es la imagen de Dios que tenía, y en esa imagen se transformó. Éxodo 32:19. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, noten, el Moisés que estaba con Dios, porque estaba con Dios, se ve tan manso. Cuando no está con Dios, se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Pregunto yo, ¿se encendió la ira de Dios o se encendió la ira de Moisés? Éxodo 32, 27 al 28. Y él les dijo, así dice el Señor Dios de Israel. Quiero decirles algo aquí, fíjense la historia, ustedes lean la historia, Éxodo 32, no van a encontrar un momento cuando Dios le diga a Moisés que haga esto. No van a encontrar en ningún momento aquí. Lo último que vemos es que Dios dice, ok, no los vamos a destruir. Le guiña el ojo y dice, no los vamos a destruir. ¿Cierto, Moisés? Así hay que hacer. No hay que destruir. ¿Aprendiste la lección? Sí, ok. Va bajando y se enciende la ira de Moisés. Que estaba tan pacífico, se encendió y dice, así dice el Señor Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad, como los primogénitos de Egipto, ¿no? De puerta en puerta. No están colportando, no están haciendo obra misionera, no están dando un curso bíblico. De puerta en puerta y matad cada uno a su hermano, a su amigo, a su vecino. Los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra ¿de quién? Disculpen, ¿de quién? De Moisés. Y cayeron aquel día unos 3.000 hombres del pueblo. ¿Cómo se llama este ministerio? Que tenía gloria. Porque sí, estaba Dios allí. Pero esa gloria había de perecer porque era imperfecta, mezclada con las obras humanas. ¿Cómo se llama? Ministerio de muerte. Ministerio de condenación. Vosotros cometisteis un gran, gran pecado. Y esto está, el dirigente de esto, el representante, el Dios que dirige esto es Moisés. Hicieron conforme a la palabra de Moisés, no la palabra de Jehová, porque Moisés dijo y supuso y se tomó la prerrogativa de decir Dios ha dicho esto, pero acá viene, dice, hicieron conforme a la palabra de Moisés. Y cayeron 3.000 hombres, esto se llama de muerte, de condenación. Y el ministerio de vida, ¿qué sucede? Hechos 2:41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. ¿Se dan cuenta? Qué interesante, ¿no? Porque el dedo de Dios en la Biblia es el Espíritu Santo. Hay un evangelio que dice que el dedo de Dios siguió echó demonios por el Espíritu Santo, el reino ha llegado. Y otro evangelio dice siguió echó demonios por el dedo de Dios, el reino ha llegado. Entonces, fue escrito con el dedo de Dios en tablas de piedra. Pero en el nuevo pacto pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Sí? Con el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque somos cartas escritas y somos siendo transformados como por el Espíritu del Señor. Un corazón escrito con el Espíritu Santo, porque cuando llega en el Pentecostés, desciende el Espíritu Santo y es plantada la ley en el corazón de sus hombres. Sí, hay fuego, hay temblor, hay todo aquello. Lo mismo que en el monte Sinaí, pero este es el nuevo pacto. El pacto de la vida. Y aquí no mueren 3.000 hombres. Aquí son bautizados 3.000 hombres, que en otras palabras también murieron. Por lo tanto, las sombras son explicadas aquí.
La representación de que murieran esos 3.000 hombres significa que más tarde iban a morir 3.000 hombres a su viejo hombre de pecado. Pero esta es la realidad. Las otras son las sombras, pero no interpreten sombras como iguales o a nivel de la realidad o que acompañan a la realidad. La sombra en la paz es algo oscuro. Y Dios aprovecha de hacer simular una silueta, pero de lo que hace desde la perspectiva del lado oscuro. Quiero decir, matar al Hijo de Dios no nace en el corazón de Dios, nace en el corazón del que es homicida desde el principio y en nuestro corazón. Basado en eso, Dios toma un cordero y dice, ahí está el cordero. Cuando degollan al cordero se dan cuenta lo que han hecho. Esa es la forma de Dios de ilustrar con las sombras una realidad más. Pero no que eso naciera en el corazón de Dios. Dios toma eso del corazón del hombre, esa sombra la saca para enseñarles algo y luego le muestra, ilumina con Cristo esa realidad. 3.000 almas bautizadas bajo el nuevo pacto. Éxodo 19:4. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿Por qué leo esto? Porque Dios ha traído hasta ese momento, Éxodo 19, justo antes de la ley, justo antes de la ley, los ha traído bajo la gracia, sobre alas de águila. Pero adivinen qué, tras ellos viene un personaje, viene la serpiente. ¿Recuerdan? La del árbol, la serpiente que estaba en el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, viene a implantar sus principios. Apocalipsis 12, 14 al 15. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto. ¿Ten cuenta? Alas de águila al desierto. A su lugar. Están en Egipto, están en el lugar de la serpiente. Son llevadas en alas de águila. Cuando llegan a Horeb, los alcanza la serpiente y a su lugar donde fue sustentada por tiempo, tiempo y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Se puede interpretar muchísima profecía, pero si no veo una conexión con Éxodo, aquí hay algo que se está perdiendo. Hay una riqueza que se está perdiendo. Porque la doctrina de la serpiente, las aguas alcanzan a la mujer. Alcanzan a la mujer. Y luego, esta mujer la vemos convertida en otra. Porque la tierra traga el agua. Hay una bestia de siete cabezas de 10 colas, ¿no? Un dragón que va con la mujer y la mujer finalmente después la vemos, vemos a la misma bestia, pero vemos una mujer sentada sobre esta misma bestia. Pero la mujer pura, ¿dónde está? Y dice que Juan se asombra con gran asombro. ¿Por qué? Porque parece ser la misma. ¿Por qué le digo esto? Porque esa mujer se llama Babilonia. Y en Isaías nos dice que, oh Jerusalén, la que era ciudad fiel, la que estaba llena de justicia, se ha convertido en una ramera. ¿Qué le había dicho, no? Dios, ¿acaso me ofreciste a mí sacrificios y holocaustos por 40 años, casa de Israel? He aquí os transporto más allá de Babilonia. Los saca de Egipto y ahora debe sacarlos de Babilonia. ¿Sí? Porque son los mismos principios, las obras de sus manos. Por último, noten esto. Creo que noten esto. Hebreos 12.
porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. No, allá no. Al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o traspasada con un dardo. Hay un apocalipsis, una bestia que es herida de muerte. Una bestia que es herida de muerte. Hay un límite. Hay un límite. Que ciertamente morirás si lo pasas. Hay maldición allí. Y tan horrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. No me estoy regocijando. No estoy contemplando el amor de Dios. Que ella fuera el temor. Estoy espantado y temblando. Bueno, allá, mis hermanos, no os habéis acercado. Si no os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En cierto momento, Jesús le dice a los fariseos, hablando las mismas palabras, refiriéndose a Babilonia. Babilonia es la responsable de todos los que han muerto sobre la tierra, ¿sí? De la muerte de todos los santos y profetas. Está hablando Jesús a los fariseos y les dice, vosotros colmad la medida, porque ¿a quién de los profetas no mataron vuestros padres, os apedrearon, de los santos? Porque sobre esta generación caerá la muerte de todos los que han muerto sobre la tierra. Nuevamente, desde Abel hasta Zacarías, hijo de Berequí. Está comparando a Jerusalén con Babilonia. Está haciendo de Jerusalén Babilonia. El último. Después de hablar de esos mártires. Para colmar la medida, el que es muerto es el mismísimo Hijo de Dios. Bajo el sistema de sacrificios, bajo el sistema de obras, bajo el sistema del templo, bajo el sistema de las obras de sus manos. Es muerto el Hijo de Dios. Desde Abel hasta Jesús y todos los que han muerto sobre la tierra, todos los que han sido traspasados sobre la tierra, es culpable Babilonia, el sistema de obras, incluyendo aquellos 3.000 que murieron. Porque Jesús dijo, si a uno de estos lo hiciste, a mí lo hiciste. Si uno de estos lo hicisteis, a mí lo hiciste. Esos 3.000 que murieron estaban conectados a Cristo por los lazos de amor que Cristo tiene hacia ellos. Al traspasarlos, traspasaron a Cristo mismo. Traspasaron a Cristo mismo. Porque Jesús es el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa sangre habla mejor que la sangre de los primogénitos de Jesús. Esa sangre habla mejor que los 3.000 que murieron por orden de Moisés. Esa sangre habla mejor que todos ellos. Porque Cristo estaba vinculado con todos. Espero que haya podido dejar más preguntas que respuestas a este tema, sinceramente. La idea de este tema es invitarles a que estudiemos a la luz de Jesucristo solamente el Antiguo Testamento. ¿Okay? Hemos encontrado a la serpiente, hemos encontrado a Jesucristo, hemos encontrado a el carácter de Dios en contraste con el carácter de los tinieblas. Y hemos visto que no fue Dios el que dio la orden de matar. Vamos a orar y dejamos el espacio, evidentemente. Sé que hay más preguntas que tengo. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por permitirnos llevar esta serie a cabo.
sabemos que está tan, el mundo ha entendido tan diferente tu carácter a lo que lo mostró Jesucristo. Nos hemos comprado la idea de un Dios asesino y pedimos tu bendición y tus fuerzas para llevar a cabo este ministerio también, para aportar con un granito de arena, comparado con lo que hizo Jesús, de mostrar el verdadero carácter de Dios. Oramos en ese nombre, que sobre todo nombre, y en quien tenemos salvación en nombre.